¡Hey! ¿A dónde va usted? Por eso en un ratito voy a dar una vuelta. Tenemos 20 personas para el supé. Solo usted podía ocurrir salir a dar una vuelta ahora. No había pensado en eso. Quizás tenga usted razón. Pero le aseguro que volveré lo antes posible. Usted de aquí no se va. Ay, por favor, se lo ruego. Permítame ir. Está bien, váyase. Pero no vuelva a poner los pies en esta casa. Acaba de largarse. ¿Qué mosca le ha picado? ¿Un disgusto con alguno de ustedes? Con nosotros no. El caso es que ni siquiera nos había dicho que se iba. Nos entendíamos muy bien. Es un buen muchacho. Pues si no estaba a gusto aquí, mejor que se haya ido. Hay muchos Lucas en el mundo. Cuestión de fardas. ¿Quién sabe? Camila. ¿Qué? Por fin, ¿qué hacemos? Lo que tú quieras, pero enseguida. Ya no aguanto las ganas que tengo de salir. Igual me pasa a mí. Ahora, ¿qué? ¿Dónde va a ir una a estas horas? Sí, es tarde y hace mala noche. Yo tengo una amiga que nos dejaría dormir en su casa. Y si quieren, yo las acompaño. Yo mismo voy un poco lejos, de manera que puedo llevarlas en taxi a donde vayan. Tú te quedas y me esperas a mí. ¿Todavía no han puesto el caviar? No, eso va después. La señora quiere que se sirva el guiso antes que nada. Y me lo ha encargado a mí. Sí, por payaso. Lucas. Qué raro, no está Lucas. Arriba nos recogerán los abrigos. Pase, por favor. ¿Oyes algo? Ya deben estar arriba. La verdad es subirnos así. No está bien. Haberlo pensado antes. Quédate si quieres. Vamos. Lucas. Qué raro, no está Lucas. Arriba nos recogerán los abrigos. Pase, por favor. No, no lo he probado nunca. De manera que el coronel más joven del ejército dice no ser ni pundonoroso ni heroico. Blanca, me revienta el retumbar de los cañones. Entonces, ¿la patria? La patria es un conjunto de ríos que van a dar en el mar.
¿Qué es el morir? Sí, morir por la patria. Álvaro, parece que el mundo quiere decir algo. Por la deliciosa noche que nos ha ofrecido nuestra amiga Silvia con su estupenda creación de la novia virgen de la Mermuz. Lo de novia pase, pero lo de virgen... Lo de virgen le hubiera ido mejor a la Valquiria. ¿La Valquiria? Sí, a Leticia. Yo la nombro así porque es fiera y virgen. ¿Virgen? ¿Pero usted cree? Dicen que todavía conserva ese objeto. Tal vez se trata de una perversión. Por la deliciosa noche que nos ha ofrecido nuestra amiga Silvia con su estupenda creación de la novia virgen de la Mermú. Me van a perdonar si altero un poco el orden natural del menú. Vamos a comenzar con un guiso maltés que, según costumbre en la isla, se sirve como hors d'oeuvre. Parece que abre el apetito. Hígado, miel, almendras y con una salsa muy especiada. Delicioso. Lo tomé en Capri, un concierto que dirigía ya hace años. Como en el teatro. Precisamente ahí llega. Delicioso, Lucía. Realmente inesperado. Oh, that's wonderful. Lucía tiene un chic especial. No todos saben emplear con distinción este tipo de sorpresas. A mí no me ha hecho ninguna gracia. Llegué a tiempo. No lo dejé salir, Julio. Al señor Russell no le gustan las bromas. Vuelva a llevarlo al jardín. La señora me tranquiliza con esa medida, porque hay asuntos graves que requieren la inmediata atención de la señora. ¿Ocurre algo? Suceden cosas muy extrañas. Si la señora se digna acompañarme. ¿Y los corderos, señora? También al jardín. ¿A dónde van? Señora. ¿Qué significa esto, Pablo? ¿Se van ustedes? El caso es que... Pues sí, señora, tengo que irme a prisa a ver a mi hermana, la pobre... Basta. ¿Qué le sucede a su hermana? ¿Está enferma? Pues esta mañana no se encontraba muy bien y temo que a esta hora... Pero es una locura, un insulto. ¿Cómo quieren irse en el momento que mis invitados acaban de sentarse a la mesa? Perdone la señora, pero todo queda a punto para servir a los señores. Paciencia, Dios mío. Es que no se encuentra a gusto aquí. No, al contrario, señora. Llevo 5 años a su servicio y solo conservo gratos recuerdos. ¿Entonces? Le ruego me disculpe. ¿Y usted a dónde va? Yo voy a acompañar al señor Pablo a la visita, pero mañana a primera hora regresaremos los dos. No se molesten. Si se van ahora pueden considerarse despedidos. Daría cualquier cosa por darle gusto a la señora. Le ruego nos perdone. Con permiso. No hay duda, se han puesto de acuerdo. ¿Pero por qué? En fin. Permítame la señora sugerirle que el servicio se vuelve cada día más impertinente. Confío en su habilidad para que continúe el servicio con la ayuda de los dos camareros. Nos debíamos de llevar nuestras cosas. Ahora no, vamos deprisa. Mañana volveremos por ellas. Mañana no nos dejarán ni entrar en la casa. Yo me hago la maleta en un instante. Espérame fuera. ¿Algún judío que pasaba? No, fue la Valquiria. Qué mujer tan interesante.
¿Cómo te llamas? Beatriz. ¿Y tú? Eduardo. ¿Edad? 30. ¿Profesión? Arquitecto. ¿Soltero? Hasta el sábado, como tú. Nos faltan 5 días. Esta noche me siento admirablemente bien, doctor. He comido con gran apetito. Sin duda su tratamiento me ha transformado. No hay ningún mérito en ello. En realidad, su dolencia era insignificante. ¿Baila usted, doctor? Bueno, nunca lo he intentado. Lástima. Quería que me tuviera en sus brazos. Me enorgullece que mi paciente se muestre tan cordial conmigo, pero... transferencia. Hace tiempo que quería satisfacer este deseo. ¿Y tus píldoras? ¿Las trajiste? ¿Qué pasa? No es nada, gracias, doctor. Te lo advertí. No comas tanto, Cristian. La úlcera no perdona. Cristian, permítame que le presente a un gran amigo mío recién llegado a nuestra ciudad. Leandro Gómez, Cristian Ugalde. Encantado. Igualmente. ¿Me permiten? Naturalmente. Doctor. ¿No pasan ustedes a oír a Blanca? Enseguida vamos, ¿cómo no? ¿Qué pasó? ¿Por qué le dio ese beso tan apasionado? Pobre Leonora. ¿Cómo sigue lo de su cáncer? ¿Hay alguna esperanza? Por desgracia, ninguna. No le doy ni 3 meses para que se quede completamente calva. Tiene un buen cráneo. Leandro. Querido amigo, Cristian. Leandro, qué alegría. Los creía como siempre en Nueva York. Pues ya ves, aquí se quedan. A mal tiempo, buena cara. Tenemos que vernos muy a menudo, ¿verdad? No faltaba más. Por lo pronto ven mañana a casa y le regalaré una caja. Cuidado, no estamos solos. Te voy a presentar al señor Sergio Russell. No, no se moleste. Sigan, sigan presentándose. Yo no estoy para jerigonzas. Con permiso. Este Russell es un excéntrico. Debe ser hombre de letras. Ay, ay. Bueno, ahora si les parece vamos a oír a Blanca. Ay, qué lástima no disponer de un clavicembalo. La audición hubiera sido admirable. Ahora algo de Scarlatti, Blanca. Se lo suplico. Les ruego me dispensen. Es tarde y me siento cansada. Tarde. Pero si estamos en el momento más íntimo y agradable de la noche. Es cierto. Maravilloso, Blanca. Paradisi, ¿verdad? Exquisito, Blanca. ¿Quién me iba a decir que el gran director de orquesta de fama internacional era...? Tengo una gran satisfacción en conocerle... bajo un aspecto tan fraternal. ¿Qué logia? Amanecer 21. Columna sublime, grado. Maestro, me agradaría saber su opinión sobre el pichicato que acabamos de escuchar. Sonata, señor. Sonata. Permítame presentarle el señor Ugalde. ¿Su nombre me hace el favor? Leandro Gómez. Encantado. Mucho gusto. ¿Piensa permanecer mucho tiempo entre nosotros? ¿Y usted? Dígamelo usted primero. No, usted. Yo vivo aquí. Me lo esperaba. Julio. Disponga el guardarropa. Sí, señor. Discúlpenlo. Esta noche se sentía rejuvenecido. Hacía tiempo que no probaba el vino y tal vez eso y el cansancio. Es admirable la resistencia de Alberto. No hay más que verlo dirigir. No sé cómo puede resistir 2 horas de tan gran tensión y actividad. Pues por la noche... cuando nos retiramos a descansar después del concierto, ¿todavía intenta?
En ese sentido le aseguro que no tengo queja de él. Al contrario, debo frenarle. Pues déjelo descansar, no sea que ahora intente. No, por Dios, Edmundo. No creo que aquí se atreviera. No, claro, por supuesto. No me expresé bien. No es nada. Se siente un poco fatigada. En su estado es natural. Ese sueño de Rita es un buen síntoma. Mis felicitaciones. Gracias. Esto es el cuarto, ¿verdad? Pues no lo sé, señora. Ya voy perdiendo la cuenta. ¿Y está usted seguro de la paternidad? ¿Cómo? Quiero decir... Pero eso pregúnteselo a ella. La ciencia lo decidirá. Blanca, creí que ya se había marchado. Es que me entretuve un instante. Nos explicaba Raúl que la fauna de Rumanía... A causa de lo extremado del clima... Pero ya es demasiada charla y me retiro definitivamente. ¿Dónde habré puesto mi chal? Un momento. Cuestión de minutos. Aprovecha ahora la confusión de la despedida y espérame en mi recámara. ¿Y Edmundo? Si se presenta, le diré que quería enseñarte el incunable. Buena idea. Muchas gracias. Todo salió perfecto, Lucía. A pesar de... Ay, a estas horas hasta el color de los labios se desvanece. Ahora el problema es cuidar de nuestros amigos. Deben sentirse incómodos. Me agrada la espontaneidad de esta situación. Si desean pasar la noche en casa, vamos a prepararles a todos las habitaciones necesarias. Observo satisfecho que sigue vivo el viejo espíritu de la improvisación. Es usted el anfitrión ideal, Edmundo. Pero por mi parte no quiero forzar gratuitamente su amable hospitalidad. Desgraciadamente yo tengo función mañana por la tarde. Y yo tengo una cita a primera hora temprano. Es decir, dentro de 4 horas, de manera que... Están nervios o se han vuelto locos, que se queden. Bueno, pero esto ya es inconcebible. Si no fuera por el respeto que debo a nuestros anfitriones, me gustaría dar una lección a ese majadero. Estas ropas tan rígidas son para las estatuas, no para los hombres, sobre todo a las 5 de la mañana. Eso de quitarse el frac... ¿No crees que se están excediendo? No olvides que Leandro vive en los Estados Unidos. Además, a esta hora en que el cuerpo alcanza su máxima depresión y con esta temperatura tan agradable... Estoy segura de que cuando recapaciten sobre su conducta se sentirán avergonzados. Es seguro. Y quisiera evitarles ese bochorno. Pongámonos a su nivel para atenuar un poco su incorrección.
Se lo ruego, Lucía. Ocupe mi puesto. Nuestra primera noche juntos. ¿Qué hacemos aquí? ¿Cómo no nos fuimos? ¿Por qué todos decidieron quedarse? Lo encuentras natural. La vida es divertida. Y extraña. Vamos a dormir. Buenos días, Rita. ¿Ha dormido usted bien? No me lo va a creer, pero no me he despertado ni un instante. En cambio yo, qué noche. Ni siquiera cuando el descarrilamiento del expreso de Niza me he sentido tan adolorida. ¿Pero usted ha descarrilado alguna vez? ¡Qué interesante! Si te vieras en el espejo. Me siento confuso. ¿Qué sucede aquí? No sé cómo hemos podido llegar a esto, pero todo tiene sus límites. No sé qué decirte. Por el momento habrá que ofrecerles el desayuno. Después de seguro se irán a sus casas. Por supuesto. Confío en su discreción. Yo iba enloquecida de un lado a otro. Un vagón de tercera repleto de gente del pueblo se había aplastado como un enorme acordeón. Y dentro, ¡qué carnicería! Debo ser insensible porque no me conmovió el dolor de aquellos infelices. Tengo hambre. ¿Insensible y se desmayó usted al desfilar ante el cuerpo yacente del príncipe Lurca? Oh, no compare usted. ¿Cómo podía quedar nadie indiferente ante la grandeza en la muerte de aquel admirable príncipe que fue nuestro amigo? Y aquel nobilísimo perfil. ¿En esta casa no se desayuna? Yo creo que la gente del pueblo, la gente baja, es menos sensible al dolor. ¿Usted ha visto un toro herido alguna vez? ¿Impasible? Bueno, voy a retocarme un poco. Estamos todas hechas unos adefesios. Pero esto es tan divertido. ¿Has dormido bien? ¿Por qué me miras así, hermana? Debo estar horrible. Estás más interesante que nunca. El desaliño te va muy bien. ¿Por qué me miras así? Debo estar horrible. Estás más interesante que nunca. El desaliño te va muy bien. Qué buen oído tienen. Pasó muy mal la noche. Al amanecer perdió el conocimiento. Luego se repuso algo.
¿Por qué no nos avisaron enseguida? Debemos subirlo a una habitación y acostarlo. Por el momento es mejor no moverlo. Vamos a ver qué se puede hacer por él. Manténganlo abrigado. Sí, anoche durante la cena yo ya lo noté un poco extraño. Es posible que no sea nada. Ya ha tenido varias de estas. ¿Cómo lo encuentra, doctor? Dentro de unas horas completamente calvo. Perdón, no entiendo. Quiero decir que le quedan pocas horas de vida. Es horrible porque usted nunca falla en sus predicciones. Tampoco yo me siento muy bien. Bah, tonterías. Julio, arrégleselas como mejor pueda, pero necesito un buen desayuno para nuestros invitados. Disculpe, la señora, es tan temprano. Los proveedores no han venido aún. ¿Tampoco el lechero? Tampoco, y eso sí que es extraño. Quedaron carnes frías de la cena. Traiga eso y café bien caliente. Lucía, querida, perdona. ¿Dónde podríamos refrescarnos un poco? Ay, ahora mismo. Y excúsenme por no haberme ocupado antes de eso. ¿Vamos a mi tocador? Apuesto que no sale. ¿Lo ven ustedes? ¿Qué me dicen de esta situación? La verdad no sé. Me parece inverosímil. O quizás demasiado normal. Para mí lo malo es que nadie se hace esas preguntas. ¿Por qué no se fue usted anoche con su novia? Pues, no sé. ¿Como todos? ¿Y usted? Lo ignoro. Y eso es lo que me preocupa. Anoche, después de la fiesta, ninguno de nosotros hizo el menor intento por regresar a su casa. ¿Por qué? ¿Les parece natural que hayamos pasado la noche en esta sala, faltando a los más elementales deberes de la etiqueta, y que la hayamos convertido en un increíble campamento de gitanos? Yo lo encontré muy original. Adoro las cosas que se salen de la rutina. Yo me di cuenta y no me agradó la idea. No dije nada por cortesía. Vamos, señores, vamos. No hay que sacar las cosas de quicio. Todos estábamos encantados. La música, la conversación cordial, el buen humor. No hay que extrañarse. Se me han hinchado los pies. Por ejemplo, ¿quiere decirnos nuestra exquisita amiga Lucía por qué ha ordenado al mayordomo que nos sirva el desayuno aquí y no en el comedor? Pues no sé, doctor. Como estábamos todos aquí reunidos, pensé que... Se ve que al doctor le gusta jugar a Sherlock Holmes. ¿No creen ustedes? Tengo que regresar a mi casa. Mi marido, mis hijos, deben estar alarmados. Me voy inmediatamente. Y Alicia y yo la acompañamos. Pues no faltaba más. Si esto es francamente absurdo. Vamos. ¿Viene usted, Rita? No, todavía no. ¿Qué va uno a hacer en la calle a estas horas? Rita, por Dios. Usted también tiene niños como yo que van al colegio. Mis hijos tienen preceptor en casa. El abate Samson. Un hombre muy culto, de trato exquisito. Yo creo, y perdonen si exagero, que tiene ribetes de santo. Aunque Cristian opina que... ¿Verdad, Cristian? Pero señora, por Dios, no nos hable ahora de abates. ¿Pero qué nos importa ahora su...? Vamos. Perdonen ustedes. Después de todo, con tomar un café nada se pierde. Estoy sin fumar por tener el estómago vacío. También a mí me apetece. ¿Nos acompaña, Blanca? Me parece excesivo. Casi histérico el ambiente de alarma que se está creando. No es la primera vez que me dan las 8 de la mañana en algún party parecido a este. Perdón, Lucía. No hay cucharillas para servirse el azúcar. Perdónenme, es que el pobre Julio no puede con todo. Julio, traiga las cucharillas. Sí, señora. Los señores no necesitan nada. ¿Una taza de café? ¿Algún fiambre? Nada, Julio. Vaya usted a donde le han ordenado. Creo que es más prudente esperar a que los señores terminen de desayunar para llevarme el servicio. ¿Qué le ocurre, Julio? ¿No me oyó? Le pedí que nos trajera las cucharillas. Me permití sugerirle a los señores. Basta. Le ruego que cumpla mis órdenes.
le pasa? ¿No se encuentra bien? ¿Y a usted, Blanca, qué le ocurre? ¿Puedo ayudarlo en algo? ¿Qué opina usted sobre lo que acaba de ocurrir? Esa extraña resistencia del mayordomo para cumplir las órdenes que le han dado confirma mis observaciones. Desde anoche ni uno solo de nosotros, aunque lo haya intentado, ha podido salir de esta habitación. ¿Qué está ocurriendo aquí, amigo Aranda? Hay un enfermo muy grave. ¿Cómo lo encuentra, doctor? No tiene objeto ocultar la verdad. Está entrando en coma. Si al menos pudiera disponer de coramina o aceite alcanforado. Por simple humanidad, es preciso realizar un esfuerzo para romper esta bulia. Se lo ruego. Hay que sacar de aquí a Russell y llevarlo donde pueda ser debidamente atendido. El doctor Conde tiene razón. Hay que hacer un esfuerzo. ¿Quién de ustedes se atreve a intentarlo? ¿Y por qué no lo intentan ustedes mismos? Verán cómo todos les seguimos. Es inútil. Estamos perdidos. ¿Por qué me trajiste aquí, hermana? ¿Por qué? No seas cruel. Fuiste tú quien me obligó a venir. Cálmate. Cálmate. Ya no hay agua. Pero café. Un poquito de café. Estoy muerta de sed. La señorita sabrá disculparme, pero no queda una sola gota. El agua huele un poco mal, pero no puede ser mala. Un poco de limón le quitará el mal sabor. No, gracias, Eduardo. Prefiero esperar. La verdad, no lo comprendo. Debe haber alguna solución. Míreme a la cara. No estamos locos, ¿verdad? Llevamos 24 horas aquí y nadie ha aparecido. Nos han olvidado. La actitud de los de afuera me inquieta más que nuestra propia situación. ¿Qué les ocurre? Algo deberían haber intentado ya. A no ser que todos hayan muerto en la ciudad y nosotros seamos los únicos supervivientes. ¿Por qué no vienen a buscarlo? ¡Calma! ¡Calma! ¡No pierda la cabeza! Vamos, señores, ¿para qué es esta noche? Por escalera. ¿No me dirigí a usted? Por favor, todo menos que empiecen los gritos histéricos. ¡Cállense! Yo voy a romper la ventana. No se moleste, ahí está la puerta. Esto tiene relación con la huida de los criados. ¿Por qué se fueron? Señores, se lo suplico. No hay que aventurar tesis alarmantes. Los criados habrán tenido sus razones para marcharse. Sí, las razones que tienen las ratas cuando sienten que se hunde el barco. Si los señores me lo permiten, a mí me pareció que se iban sin saber por qué. Una hora antes de que llegaran los señores, estaban contentos. En fin, que nada explica nada. Todo esto es formidable. Calma ante todo, señores. Peor que el pánico, no hay nada. Una situación como esta no puede durar indefinidamente. No estamos encantados, amigos. Este no es el castillo de un brujo. Solo analizando fríamente lo que está ocurriendo aquí, podremos hacer frente a nuestra bulia. Yo propongo lo siguiente. Callémonos un instante. Hagamos un esfuerzo supremo. Un acto enérgico de la voluntad que encierre el firme propósito de salir de aquí.
de lograr lo que todos... ¡Cállese usted, nobile! Es lo mejor que puede hacer. Usted nos ha ido metiendo en esta trampa. Nos ha hecho víctimas de esta pesada broma o lo que sea. Yo, amigo mío, por haberlos invitado a cenar, por haberles ofrecido mi casa. Precisamente. Usted nos fue llamando uno a uno para que viniéramos a cenar después de la ópera. Una invitación amable, cordiales amigos. Me harán el honor, etcétera. Cada uno pudo haberse ido a dormir a su casa o a un prostíbulo, mejor que aquí. Diga, ¿a qué obedeció aquella invitación tan extemporánea? ¿Extemporánea? ¿Por qué? Todos estaban encantados. Usted mismo expresó su satisfacción por lo cordial de la recepción. Pues rectifico y declaro que aquí no hay más que un culpable de esta degradante situación. Y es usted. ¿Yo? Creo que ha perdido usted la cabeza, Raúl. Edmundo tiene razón. Es usted un majadeo. Si no fuera usted una dama. Mira el mayordomo, a él no le sale mal el agua. Me duele la cabeza. No, Blanca, no. ¿Qué hacen los hombres que están aquí para remediar esto? Hablar y hablar como rameras. Silvia, piense algo para que podamos irnos todos. No vuelvo a poner más los pies en este burdel. No se extrañe de su nerviosismo. Es más sensible que una niña. Estoy segura de que ninguno de nuestros compañeros le afecta tanto esta situación como a él. No me exasperes más de lo que estoy, Hanna. ¿No ves mis nervios? Quisiera no oír a nadie. Estar solo. Contento. No veré exterminio. A mí tampoco me importaría morir. Pero no así. Rodeada de gente sin poder estar sola contigo. Ese es mi gran martirio. No poder estar solos. Y sin embargo, hay un medio de poder separarnos de los demás. De veras no es posible. ¿Cómo? Te lo diré cuando todos duerman. Si es que se deciden a dormir. Levantar la tapa y vi tu gran edificio y al fondo las aguas claras en torrente. Sí, y antes de sentarme, un águila cruzó unos metros debajo de mí. A mí, el viento me lanzó un gran remolino de hojas secas sobre la cara. Tengo frío. Debíamos evaporarnos. Mañana, cuando lo vean, se van a desmoralizar. Desde él podía haberse muerto Rocco. Total, un director de orquesta menos. ¿Qué hacemos? Thank you.
no llego. Desciende más. Ya, el rictus. Horrible. Amor mío. Muerte mía. Horrible. Nada, ingeniero. ¿Y qué quiere usted que hagamos? No sé, pero no vamos a seguir así siempre. Hace 3 o 4 días, el alcalde, considerando que lo más importante era establecer comunicación con los aislados, me encargó que instalara altavoces para que los de dentro, si viven, no se escuchara ni siquiera nuestras instrucciones. Pero desistió de la idea cuando le hicieron comprender lo absurdo de ella. ¿Absurdo por qué? A mí me parece muy plausible. Porque más fácil que instalar altavoces es entrar en la casa, ya que nada nos lo impide, y nadie ha entrado todavía. Absolutamente cierto. Ayer enviamos una brigada de zapadores a primeras horas de la tarde con equipo completo. A las 9 de la noche habían regresado al cuartel sin que un solo hombre hubiera entrado en la casa. Pero... ¿intentaron entrar, mi comandante? No. Eso es lo grave del caso. Queremos ver lo que pasa adentro. ¡No somos perros! ¡Déjenlo pasar! ¡Vamos! ¡Fuera la policía! ¡Fuera! ¡Vamos allá! ¡Vamos! Tanto con lo fácil que es. ¿Qué pasa? Déjeme pasar, que tengo fiebre. Sí, yo también. Este es su turno. Me pisaste. La maldita costumbre de traer los zapatos puestos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tarda tanto? No nos falta que los de afuera hayan cortado el agua. 128. Debías ir tú, ayúdalos. Permiso. Permiso. Siento que brutalice a mi hermano. Qué buena, qué fría está. Hombre. Hombre. No coma. No me dejen solo. Los ojos cerrados y separados de todos, incluso de mí. Y usted dice que no es nada. Se lo repito, Alicia.
Tiene lo que todos nosotros, aunque tal vez debido a su edad le haya afectado más que a los demás. Mis manos parecen ramas secas. Hubiera sido mejor no encontrar agua. Con esto no hacemos más que alargar el fin. ¿Con qué no beba usted? ¿Qué come usted? Es papel, señorita. No es muy apetitoso, pero sirve para engañar el hambre. Si no me diera asco. El sabor del papel no es desagradable, señorita Beatriz. Mis amiguitos y yo lo comíamos cuando éramos pequeños. Tal vez porque nos aburríamos en clase. Yo estudié con los jesuitas. Buena gente. Nos aburríamos como lo hacen la mayoría de los niños. El papel es bueno. Dicen que lo hacen con las hojas y la corteza tierna de los árboles. Así es que no puede hacer daño. Si se digna probarlo. Julio, venga aquí. Con permiso. Ponga este trapo ahí. No se vayan. No me dejen sola. Príncipe. Sara. El pacto. No resisto a esta arpía peinándose nada más media cabeza. La odio. Prefiero el hambre y la sed a tener que soportarla. ¿Por qué no se peina como es debido? Así, así. Hasta abajo. No podemos soportar sus manías. Beatriz, perdóneme. ¿Por casualidad no ha visto una cajita de plata con unas cápsulas blancas dentro? ¿Cajita? No, Rita. Lo siento. Es el remedio de Cristian. Lo guardábamos como oro en paño, pero... todos tenemos la cabeza un poco... La iré a buscar ahorita mismo. Julio, tengo hambre. En la vajilla que está en la mesita, ¿habrá algún terrón de azúcar? Lo siento, señor. Desde anteayer no queda absolutamente nada. ¿Es mejor? Ah. Aguanta un poco todavía. Verás cómo aparece. Seguro que alguien ha encontrado la cajita y la ha vuelto a esconder para que yo le vea. No digas eso. ¿Sabes? Estoy pensando. Siempre pensando. ¿Qué estarán haciendo ahora? Yo tampoco puedo olvidarlos. Mis pobres hijitos. Mi único consuelo es que el abate cuidará de ellos con el mismo amor que nosotros. El abate. Precisamente lo que más me inquieta es que nuestros hijos hayan quedado en manos de ese hipócrita. No seas injusto. No me negarás que te hacía la corte. Y estoy empleando un eufemismo, pero prefiero callar. No te calles. ¡Habla! ¿Te interesa mucho lo que estamos diciendo? Usted y sus tristes problemas conyugales me importan un comino. Es usted un insolente. Y habrá notado que como a tal le trato desde que estamos aquí. Me da lo mismo. Yo lo desprecio a usted desde mucho antes. Señores, su actitud de ahora, no sé, todos estamos en la misma situación. Nada perderemos tratándonos cortésmente. A usted más le valdría callarse, lo diré. De acuerdo. Se necesita ser cínico para atreverse a dar consejos a sus víctimas. ¿Mis víctimas? ¿Pero por qué, Raúl? ¿Por qué? Explíqueme. Me sentiré aliviado si me da una buena razón. Estoy cansado de repetírselo. Edmundo, venga conmigo. No hable más.
No los irrite más de lo que están. Siéntese. Siéntese a mi lado, Álvaro. Se lo explico. Usted es mi amigo. Le juro que daría la vida por acabar con esto. Por acabar con la situación. Me horroriza la desgracia. Siempre he procurado aliviarla si he podido. ¿Cómo es posible que crean que yo...? Sí, sí, ya está bien. Cálmese. Álvaro, tengo hambre. Hambre. Piensa algo para que salgamos al fin de esta pesadilla. Solo un milagro puede sacarnos de aquí. ¿Por qué no organizamos un rosario colectivo? El mundo y yo hemos prometido de todo corazón organizar un solemne Te Deum si la divina providencia nos libra de este encierro. Y ese dolor insoportable es espantoso. Estamos tratando de eliminarlo. No se vayan. No me dejen solo. Blanca, ese pelo. Recuerde lo que le he dicho. Doctor. ¿Qué podríamos hacer, doctor Conde? La pobre sufre mucho. No aguanto más, doctor. ¿Por qué no me matan de una vez? No diga disparates. Ya ve, esta noche la pasó bastante bien. Analgésicos no van siendo tan necesarios, tan urgentes como los alimentos. No disponer ni siquiera de una aspirina. No me dejes de los suplicos. Espérense a mi niño. Y salimos de este encierro. Si me curo, quiero ir con usted a Lourdes. Prometa que vendrá. ¿Verdad que sí? Lo prometo. Iremos a postrarnos a los pies de la Virgen, porque ella, ella es la que nos sacará de aquí. No hable tanto, no se excite. Eso puede afectarle gravemente. Cuando estemos en Lourdes, quiero que me compre usted una Virgen lavable de caucho. ¿Verdad que me la comprará? Carlos. ¿Cómo tiene usted esto aquí? A esta salita le llamábamos el paraíso de Tebas. Aquí nos reuníamos a veces unos cuantos amigos. Hemos pasado horas inolvidables. ¿Por qué no me avisó antes que lo tenía? En las circunstancias presentes. Imagínese si se enteran los demás. Pues lo que sirvió para el placer puede servir ahora para mitigar el dolor. Esto contiene laudanina, codeína y morfina. ¿Morfina? ¿Dónde? ¿Qué era eso?
¿Qué es lo que ocultamos? Lo probarás cuando todos duerman. Tengo hambre. Silencio. Esto es demasiado. Un poco de consideración. Huele usted a hiena. ¿Qué dice? Que huele usted a hiena, señora. ¿Cómo se atreve? ¿Por qué me ofende? Vergüenza debía darle usted a hablar de miserias. Que todos callamos por dignidad. ¿Por qué se asusta de la verdad? Ella huele mal. Y usted, y yo, y todos vivimos en una pocilga. Como cerdos. Me dan asco todos ustedes. Os detesto. No lo tome en cuenta, está muy nervioso. Esto va a terminar muy mal, querida. Lo que desde niño he odiado más. La grosería, la violencia, la suciedad. Son ahora nuestras compañeras inseparables. Preferible la muerte a esta abyecta promiscuidad. Convento Sirforum. Antra Novorum. Demonia Selvi. Se da cuenta. Tendremos que atarle las manos. Que se la lleven de aquí enseguida. Sí, que venga una ambulancia. Tiene muchísima fiebre. Póngale una compresa de agua fría en la frente y cámbiesela cada 5 minutos. No llores. Ya pasó. La van a vigilar para que no vuelva a ocurrir nada parecido. ¿Qué día es hoy? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? Más de un mes, ¿verdad? No tanto. No hubiéramos podido resistir sin comer. Me parece que siempre hemos estado aquí. Digo,
igual me pasa a mí. Y aquí seguiremos siempre. A menos que... que huyamos juntos. Que nos perdamos en las sombras. No me respondes. Donde tú vayas iré yo, Eduardo. ¿Qué pasa? No sé, creo que estaba soñando. No estoy ciego, señor. ¿Qué diablos dice usted? Su conducta de íncubo desmiente al caballero. Cristian, te lo suplico. Estás haciendo el ridículo. Ahora usted viene a contener su lengua. Calma, señores, calma. Por favor, señores, ¿qué ha ocurrido ahora? Que el coronel, como los ladrones, se aprovecha de las sombras, no mire. Canalla. Es mejor que terminemos de una vez. Lo reto ahora mismo a duelo. Acepto. Qué pánico. Aquí no dejan descansar. Mírenlo. Noble metido en la trifulca. Otro lío suyo. Pero no ven que está enfermo del estómago. Por favor, amigo, esto es un viento de locura. Cálmense primero y luego hablen. Todo menos llegar a las manos. Esto es impropio, es indigno de nosotros. Señores, recuerden quiénes son, cómo han sido educados. Yo quiero saber y que me expliquen si ha sido Noble quien ha provocado esto. Habrá que demostrarle con hechos que con nosotros no se puede jugar más. Señores, prefiero no responderles. Sí, hasta que se nos agote la paciencia. Rita, solo intento de calmarlo. Hable con él, explíquele. No podré perdonarle nunca esta ofensa, Lucía. Me ha cubierto de ridículo. No se pelease, debían darnos de comer. Déjame, señora. Alicia. Pero Álvaro, ¿cómo es posible que usted...? Todos, hasta los mejores, empiezan a perder la cabeza. Por favor, tengan compasión de mí. Cristian, Álvaro, todos los cuando por difícil están tienes no veo nada claro. Le pido perdón, señora. A usted y a todos. No comprendo cómo he podido. Estaba fuera de mí, no soy el mismo. Perdón, señora. Perdón otra vez. Permítanme que le sugiera una idea que espero les parezca adecuada. ¿No creen que para evitar roces tan lamentables como el ocurrido? Quiero decir, que las mujeres durmieran a un lado de la sala y los hombres del otro. Perdone, pero está usted hablando con caballero. Déjalo, es un degenerado. Se empeña en insultarnos. Edmundo tiene razón. Yo creí que en el bien de todo el mundo. No siga usted hablando. No comprende usted.
circunstancias. Y ahora ya lo saben, a ser muy juiciosos. Vamos, vamos. ¿A dónde van? Familia de don Cristiano Ugalde. Simplemente a ver, a que los niños contemplen la casa donde están sus papás. Pasen ustedes. Gracias. Vamos. Yo sé que puede entrar, hablar con ellos si es que aún viven, después salir y dar cuenta de la situación. ¿Está seguro de lo que dice? Haga la prueba. ¿No acepta usted mi proposición? ¿Me dirigiría a la prensa, a los poderes públicos? Yo necesito que mi voz se oiga. Estoy absolutamente seguro de poder solucionar este asunto. Otro loco. Sigue, Johnny, no te quedes parado. ¡Vamos, Johnny! ¿Por qué te detienes? ¡Sigue! ¡Camina, Johnny, camina! ¡Sigue! ¡Sigue! Lo importante es que siga. ¡Sigue! ¡Sigue, niño! ¡Entra! ¡Ándale! ¿Por qué no seguiste adelante? Piense usted de los niños. ¡Anda! ¡Haz otro intento! ¡No, vámonos! ¡Vámonos, niño! Queremos descender a una extrema abyección. Debemos mantener una gran limpieza y un gran orden en esta estancia. Hoy mismo organizaremos nuestro equipo de limpieza. ¿Cómo te encuentras? Bien. La cabeza un poco. Pobre. Si no fuera por ti y por Leticia, son unos salvajes. Nunca les agradeceré lo suficiente el que te hayan defendido. Un presentimiento. Antes de ir a la ópera aquella noche, oí una voz que me decía de un modo insistente: llévatelas ya. Llévatelas ya. Las llaves. En la cábala llamamos llaves a aquellos objetos mágicos que pueden abrir las puertas de lo desconocido. Ahora, Blanca, agarré la piel. Adonai Eloi, Adonai Jehová, Adonai Sabao, Metraton Amangu, Adonai Matron, Gar, Almusi, Jibo, Jehosua, Evaui, Víctima, Zariatna, in nomine Patrica, Aragón, Patrica, agora, agora, Valente, Joandu Gouri, Gels Gouri, falta sangre inocente. Tendremos que esperar al sacrificio del último cordero. Ana. ¿Qué sucede? Mira. El armario. Thank you.
señores, amigos. ¿Qué le pasa? Ya está. Eduardo. Beatriz. Doctor. Ahí dentro. ¿Qué ocurre? Leandro, coronel, ayúdenme. Hagan que se retiren todos. Déjame ver, Álvaro. Por favor. Déjame ver. ¿Cómo lo han hecho? No importa, retírense, por favor. ¿Qué le pasa? Estaba pensando... ¿Qué cara pondría usted si le diera un empujón ahora y lo metiera en el salón? Atrévase y lo mate. De socorro. Al oírlo, cualquier francmasón debe acudir en ayuda del que lo lanza. Pero aquí, donde no sea el oso. Cristian, ha llegado el momento. La palabra impronunciable. Sí. H. Y. H. H. En el salón. Es muy tarde ya, hijito. Ven a acostarte. No tengo sueño. ¡Qué muchedumbre! Murió en pecado mortal. Libérame, mi niña. Lleno de majestad, que solemne, se diría un guerrero.
pondré bien la almohada. Buenas noches, hijito. Buenas noches, mamá. Nada, lo mismo que siempre. Parece un sepulcro. ¿Y esa bandera amarilla? Han puesto la casa en cuarentena como si fuera una epidemia. Prefiero mejor el tifus. ¡Pablo! ¡Caramba, qué viento nos trae por aquí! El mismo que a usted, señor cocinero. A ver si hay alguna noticia. Como no sea la de que han reventado todos. ¿Usted lo cree? Dicen que a veces llegan hasta la calle aires corruptos. A lo mejor se ha podrido todo lo que dejamos en la cocina. ¡No tiren! ¡No! ¡No, no, no! ¡No lo maten, por favor! ¡Es muy mansito! Yo soy el criado de esta casa. El cocinero y las criadas. ¿Les dijiste tú que veníamos? ¿Yo? Ni una palabra. ¿Entonces qué hacen aquí? ¿Yo qué sé? Vamos a enterarnos. A lo mejor hay alguna novedad. Me ha dicho que muriéndose noble esto termina. Muerta la araña, la tela se deshace. Si tuviera dignidad, sabría lo que debe hacer. Se ha escondido con Leticia. Les ordeno que se callen. Es lo más decente que pueden hacer. Y ustedes, señores, hablen en voz alta, que todos sepamos lo que traman. Lo que queremos es terminar con él. ¿Terminar con él? Pero se han vuelto locos. Esto es insensato, completamente irracional. No queremos razones. Queremos salir de aquí. Si buscan pelea, la van a encontrar. Álvaro, apártese. Nada queremos con usted ni con el doctor. La necesidad excusa nuestra acción. ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! Oigan antes, locos. Maten al doctor también. Por algo se opone. Piensen antes en las terribles consecuencias de lo que van a hacer. Este vil atentado no será el único. Supone la desaparición de la dignidad humana. El convertirse en bestias. Apártese, doctor. O no respondo de lo que pueda sucederle. ¡Basta de discursos! ¡A él! ¡Basta, Raúl, por favor! ¡No complique más las cosas! ¡Se dije que no se metiera lo que no le importa, doctor! Señores, no es necesaria la violencia. Es inútil luchar por algo que es tan fácil conseguir. Gracias, Leticia.
Edmundo, un momento. No te muevas. ¿Qué le pasa, Leticia? No lo sé. Mejor dicho, sí. Es tan... tan extraordinario. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? No lo sé, he perdido la cuenta. Pero imagínense los cambios de lugar de cada uno de nosotros durante... durante esta horrible eternidad. Piensen las mil combinaciones de piezas de ajedrez que hemos ido. Incluso los muebles. Los hemos cambiado de sitio 100 veces y... Pues bien, en este momento nos encontramos todos, personas y muebles, en la posición y lugar exactos en que nos encontrábamos aquella noche. ¿O es otra alucinación? Dígamelo, Álvaro. Dígamelo todos. Realmente. Realmente yo estaba aquí. Y tú a mi lado, ¿verdad, Rita? ¿Y a mi izquierda? Yo. Lo mismo que ahora. Sí. En este canapé estábamos. Y yo tenía una mano tuya entre las mías. Sí, se acuerda. Después del supé, yo me sentaba al piano, como ahora. Y usted estaba ahí. Es cierto. Está bien. Pero ¿qué puede importarnos todo eso? Usted estaba tocando Blanca. ¿Recuerda lo que era? Perfectamente. Lo último que toqué fue una sonata de Paradisi. Pues tóquela enseguida. El final nada más. No me ha oído. Tóquela usted. Tóquela. Tú estabas de pie, detrás de mí. Levántate. Blanca, usted bajaba del estrado. Algunos amigos se acercaban. ¿Quién empezaba a hablar? Hagan un esfuerzo de memoria. Recuérdenlo. Interpretación deliciosa. Contéstele, Blanca, que le hubiera usted contestado. Sí. Sí. Qué lástima no disponer, no haber tenido un clavicémbalo. La audición hubiera sido una audición perfecta. Ahora algo de Escarlata y Blanca. Se lo suplico. Es demasiado tarde para seguir tocando, ¿verdad, Blanca? Son las 3 de la madrugada. Les ruego que me disculpen. Es tarde. Estoy fatigada. Efectivamente, todos estamos fatigados. Es muy tarde y deseamos retirarnos. Por aquí, señores. Por aquí. Por aquí. Vamos. Por aquí. Ahí vamos. Vamos. Bueno, ¿es de la casa? Solo me quedan 2 botellas. ¡Miren!
¡Luz! ¡Camila! ¡Ven! Mira, Luz. Son ellos. ¡Virgen Santísima! Vamos a entrar. Entra tú primero. ¿Por qué no salimos después de que se vayan los fieles? ¿Después? ¿Por qué? Pues... ¿Padre? Sí. Padre. Algo pasa ahí. Debíamos esperar a que salgan todos. Eso le dije a usted. Olvidé el devocionario. ¿Qué ocurre que no sale? Déjenme pasar. Yo le explicaré. Sale usted primero. Pues no hay prisa. Esta sí que es buena. Vamos.